Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les voy a preparar un arroz rojo a la mantequilla. Realmente en casa gusta mucho y a mí me gusta mucho hacerlo porque yo veo cómo los niños lo disfrutan. Entonces les voy a decir los ingredientes. Bueno, el arroz que yo voy a usar es usualmente, bueno, uso de los dos, pero como esta vez estaba más económico el Golden, que viene siendo un arroz ya precocido, pues este es el que voy a usar en este momento. Les voy a decir cómo hacerlo. Vamos a necesitar 4 tazas de arroz, caldo de tomate, voy a necesitar 2 cucharadas soperas. También vamos a utilizar 4 ajos, 2 grandes, 2 pequeños. Realmente a mí me gusta usar mucho el ajo, entonces siento que le da mucho sabor a las comidas. 1/4 de cebolla. Voy a necesitar de el sazón Goya, que es especial para arroz, para arroces, para que quede rojito. Vamos a utilizar de las mantequilla. Esta es la que yo uso normalmente. La mantequilla trae las medidas en lo que viene siendo los tablespoons, que viene siendo las cucharadas. Entonces yo uso normalmente 5 cucharadas por cada 2 tazas. Aquí están entonces 8 más 2, 10. Entonces voy a usar 10 cucharaditas, que viene siendo una barra completa y un pedacito. Una lata de elote y una lata. Yo les voy a dar un tip. Para mí el tomate a veces que está demasiado caro y a veces que no tiene sabor, está muy insípido. Y aparte de eso es que no da un buen color. A mí me gusta el arroz con color, que esté rojo. En la tienda venden una pasta de tomate, es muy económica realmente y dura. Porque yo nada más de esta latita que dice pasta, yo nada más no sé, bueno, aquí estamos en Estados Unidos y entonces aquí yo puedo conseguir esta pasta. Yo me imagino que en cualquier supermercado la pueden encontrar. Nada más voy a usar lo que viene siendo la mitad de la latita. Es pequeñita, nada más la mitad. Yo las latas, yo les voy a decir, siempre las lavo. Antes de abrir, yo lavo cualquier lata, porque usualmente esto está en bodegas, entonces pues no vaya a haber un animal ahí, lo sucio, el polvo. Siempre tengo bien lavadas mis latas, las lavo antes de abrirlas, y pues todo lo que yo saco de latas, botes, plástico, es muy importante el reciclaje, todo lo reciclo. Para mí es bien importante desde que vi un video sobre el reciclaje, entonces lo que perjudica el no reciclar, sobre todo. Entonces yo reciclo todo esto, mayormente trato de reciclar todo. Bueno, vamos a comenzar con incorporando la mantequilla en nuestro sartén. El sartén que esté a fuego lento para que no se nos vaya a quemar la mantequilla, que no se queme. Entonces vamos a empezar a incorporar la mantequilla. El fuego está lento, vamos a bajarle un poquito más y vamos a empezar. Ya tenía caliente el sartén, entonces es por eso. Y bueno, mientras esto se empieza a deshacer, vamos a comenzar a incorporar lo que viene siendo nuestro arroz. Yo antes tenía la costumbre de lavarlo, porque yo veía a mi mamá, una taza, vamos a empezar a incorporar el arroz. Yo veía a mi mamá que ella lo lavaba
Y yo también lo lavaba, pero este arroz ya está precocido. Dos. Tres. Un poquito más para completar las cuatro tazas. Cuatro tazas. Vamos a empezar a tostarlo un poquito. No es necesario que este se tueste demasiado porque ya es un arroz precocido. Y bueno, comenzamos a incorporar lo que viene siendo en la licuadora los ingredientes. La pasta de tomate, los cuatro ajos, dos grandes, dos pequeños, el caldo de tomate y el sazón. Todo esto lo ponemos con 3 tazas con agua y lo molemos. Muy bien, ya está molido. También agregué el cuarto de cebolla, se me había pasado, pero se lo agregué a punto de que lo iba a moler. Y bien, ya que quedó nuestro arroz en un color doradito, le vamos a incorporar lo que está el contenido de la licuadora. No necesitamos licuarlo porque los ingredientes que lleva realmente no tiene unos jitomates con mucha avena, entonces nada más es una pasta. Vamos a dejar aquí que suelte un poquito el hervor para incorporarle. Y le pusimos, acuérdense que 3 tazas con agua. Por cada taza de arroz usualmente lleva 2 tazas con agua. Pero como en este caso yo es un arroz ya precocido, entonces ya nada más le pongo aproximadamente taza y poquito más de la mitad de agua. Entonces no vienen siendo ni las 2 tazas con agua por cada taza. Le puse 4 tazas de arroz. Y si no, se me va a quedar muy aguado y le va a quedar agua en la olla cuando ya el arroz esté cocido. Entonces vamos a dejar que suelte el hervor. Y bueno, entonces esto ya está hirviendo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a incorporar el resto del agua, que vienen siendo a 4 tazas de agua más. En total van a ser 7 tazas con agua. Vamos a dejar que hierva nuevamente para poderlo probar de sabor y taparlo. Pero realmente las medidas que he dado ya son exactamente la cantidad para que quede con un sabor, con una sal, con un sazón bien. Ya no necesita agregársele nada, a menos que a ustedes les guste agregarle algo más sal o más caldo de pollo. Ese es opcional. Entonces vamos a esperar que dé un hervor más para poderle poner lo demás. Y bueno, comenzó a soltar el hervor nuevamente. Lo que vamos a hacer es que le voy a echar la lata de lotito. Le voy a mover para distribuirlo. Y listo. Voy a dejar que suelte otra vez el hervor y le voy a bajar la flama a una flama muy pequeñita. Y solita ahí, en 20 minutos, este arroz ya está. Y bueno, después de 20, 25 minutos, este arroz ya se coció. Ya está listo para servir.
No tengo pues el mejor probado. ¿Te gusta? Él es mi sobrino. Y es uno de mis jueces para la comida. ¿Te gusta, papi? ¿Qué es eso? Ese es el lotito. Ok, bueno, Dios los bendiga. Ha quedado nuestro arroz servido. Tenemos listo. Buen provecho. Les agradezco por ver mis videos. Suscríbanse a mi canal. Denme un like si les gusta. Y prepárenlo, traten. Lo importante es que en la cocina hagamos cosas diferentes. Dios los bendiga.